Voy a ser bien sincero, tenía un mensaje preparado y cuando llegué a salir por la mañana a hacer unas cosas y cuando llegué, gracias pastora, cuando llegué a mi casa, mi esposa había salido, me quedé con la niña, le estaba durmiendo y comencé a meditar en la palabra ministerio. Yo creo que si usted está aquí en esta noche, vive Jesús, es porque o usted está en un ministerio, o ha comenzado un ministerio, o Dios le ha llamado para un ministerio, o simplemente cree en el ministerio que Cristo le dio a los discípulos, que es el ministerio de la reconciliación. Pero meditaba, y yo no sé si usted, hay momentos en la vida del ministro que predica palabras que Dios le da. Hay mensajes que nosotros predicamos y vienen inspirados por el Espíritu Santo y son palabras que posiblemente usted a veces se queda como que wow, lo que yo acabo de predicar. Pero hay momentos en la vida del ministro y del predicador que lo que le sale de su boca es pura vida real. Aleluya. Ahora mi alma a Dios, el amor a Dios, es testimonio vivo. Yo siento a Dios bien especial. Hay mensajes y predicaciones que usted y yo predicamos muchas veces, que si el oyente supiera que lo que usted predica es su vida personal, posiblemente no pensaría que Dios lo puede usar de la manera que lo está usando en el momento que usted está pasando por esa prueba. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y yo meditaba en unas situaciones que nosotros como ministros de Dios pasamos. Alabado sea el Señor. Y hay personas que ven como Dios nos usa. Hay personas, yo meditaba esto ahorita, en el momento de los momentos de gloria de un ministro, los momentos como Dios te usa para dar una palabra de ciencia a alguien, un milagro, una sanidad, como Dios te dice, saca de tu bolsillo, bendice a otro, tantas cosas que Dios le dice a sus ministros para que ellos hagan. Alabado sea el Cordero de Dios. La persona no sabe lo que tú tuviste que pasar para vivir esos momentos de gloria. Tú puedes alabar a Dios si lo desea. Hay momentos que usted está bajo una unción, bajo una gloria poderosa. Alabado sea el Señor, y mucha gente son beneficiadas por esa bendición, por esa gloria. Aleluya. Y no sabe, la gente no sabe cuántas lágrimas tú tuviste que llorar para llegar a donde tú estás. Las personas no saben cuántos ayunos sin fuerza tú tuviste que hacer. Ay, Dios mío, tú tuviste que hacer para llegar a ese momento de gloria. La gente no sabe cuántas traiciones, cuántas angustias, cuántas pejadas, amaya, anso, tú le has dicho a Dios, Dios mío, ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, por qué yo tengo que vivir esto? Salvador a Dios. Aleluya. Momentos de gloria, momentos de bendición, momentos donde los eventos se llenan y tú ves la gloria de Dios. Dejas a tu casa, dejas tus comodidades para ministrar la palabra de Dios. Aleluya. Y mucha gente no sabe que lo que hace lo hace porque hay una pasión dentro de tu corazón. No saben que lo que tú haces lo hace porque sabe que lo que está dentro de ti es un llamado glorioso. Y aunque intentes rendirte, aunque intentes enganchar los guantes, hay algo dentro, como lo sufrió Jeremías, un fuego que lo consumía, trató de hacer algo, pero no pudo porque era más fuerte que él. Aleluya. Tener que profetizar necesitando una profecía. Gloria a Jesús. Y alabador a Dios. Yo meditaba en esto ahorita. Yo meditaba en los servicios donde hemos visto la gloria de Dios. Praise God, aleluya. Y si te hacen así, lloras. Porque tu corazón no aguanta más. El Señor me llevó a Habacuc capítulo 3. Y al amor a Dios.
Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos llama para ver su gloria. Hay ministros, o sea, hay hombres en la Biblia que Dios los llamó con un gran propósito. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios le dijo a Moisés: vete y liberta a mi pueblo. Por él no le dijo que tendría que pasar por lo que pasó en el desierto. Amen. Cuando Dios llamó a Jeremías, Dios le dijo a Jeremías que iban a pelear en contra de él, pero que no lo vencerían. Pero Dios no le dijo que lo iban a azotar al frente de una cisterna. Aleluya. Cuando Dios le dijo a Josué que iba a ser el sustituto de Moisés, él no sabía que en el momento más difícil de su vida, en el momento que más reto él iba a tener, era cuando Moisés se iba a apartar de él. Alabado sea el nombre de Jehová. Entonces es ahí donde se conoce que el llamado viene verdaderamente de parte de Dios. Es ahí donde tú puedes darte de cuenta que aunque tú estás pasando por alguna prueba o por alguna desilusión o por alguna angustia, tú puedes darte de cuenta que tu llamado verdaderamente viene del cielo y no porque a ti te lo inventaste. Alabado sea el Cordero de Dios. Cuando no tienes nada, pero hay algo que te dice: sigue caminando, porque todavía no vas a morir. Alma mía, alaba a Dios. Cuando me llama la atención, cuando Elías se tiró debajo de aquel árbol y le dijo a Dios: mátame, mátame, quítame la vida. Y de momento se echó a dormir y llegó aquel ángel y le dijo: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Me parece que Habacuc comenzó a ver con sus ojos algo que él no quería ver. Me parece que Habacuc comenzó a cuestionarle a Dios, comenzó a preguntarle a Dios el porqué de su situación, el por qué con sus ojos él permitía que él viera lo que estaba viendo, conociendo lo poderoso que es Dios. Sabe, mi hermano, yo he podido ver a personas, gracias a Dios, que yo no, posiblemente no he pasado unas pruebas tan fuertes como otras personas las han pasado, aleluya, pero yo he podido ver personas que Dios los usa en milagros y en prodigios, pero en su casa hay uno que está enfermo y no lo puede sacar, está alabazándolo. Yo he visto como hay momentos que Dios te usa para restaurar a alguien cuando tu familia, tu hogar posiblemente se está cayendo en canto, y hay gente que dicen: ¿Cómo es posible? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Aleluya. Gloria a Dios. Oiga, mi hermano, si es algo difícil, ¿sabe? Yo sé porque usted lo ha vivido. He visto como Dios usa personas en sanidad y en milagros, pero también he visto cuando llegan a sus casas a llorar. Amen. Preguntándole: Dios mío, mira a mi familia, sigue enfermo, mira a mi hijo, mira a mi esposa, mira a mi esposo, ¿qué debo hacer yo ahora? Aleluya, yo siento algo de Dios. ¿Qué debo hacer yo ahora? Es ahora donde necesito esa unción manifestada de lucha. Yo sé, porque hay momentos que yo lo he vivido también. Momentos donde te vas para una campaña de 3 días y ves la gloria de Dios manifestada. Aleluya, pero de repente se levantó una guerra dentro de tu casa o dentro de tu ministerio. Aleluya, dentro de tu trabajo. Y las cosas comienzan a ponerse patas arriba. Y lo primero que pensamos es: ¿y qué pasó con esa unción? Oh Dios mío, ¿por qué yo paso por esto? ¿Qué yo he hecho? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué esta situación? Aleluya. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero sabe algo, mi hermano, el Señor me ministraba en su palabra. El Señor, aleluya, a través de la palabra me gozaba en la palabra del Señor. Porque, oye, mi hermano, el Dios que te llama es el Dios que también te va a respaldar. El Dios que te llama es el Dios que no va a permitir que la palabra que salga de tu ay, 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 que la palabra que salga de tu boca caiga al suelo. Es el Dios que te llamó. Dios, que cuando tú sales a ministrar, aunque no tengas fuerza, aunque quieras rendirte, dentro de ti habrá algo que traerá bendición a alma. Adora a Dios.
Aleluya. Tú eres poderoso, Jesús. Gloria al Señor. Vive Dios. Qué cosa tan terrible. Y Habacuc comenzó a preguntarle a Dios. Habacuc comenzó a preguntarle a Dios. Adora a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué tú permites que yo vea esto? ¿Por qué tus ojos siendo tan santos? Aleluya. ¿Por qué tus ojos siendo tan santos tú permites que tú veas esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Aleluya, mi hermano. Pero el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros le servimos, la palabra de Dios nos enseña que todo obra para bien para aquellos por los cuales con su propósito han sido llamados, alabados, ser cordero de Dios. La Biblia nos enseña que esta leve tribulación momentánea produce, cuando hay algo que produce es porque te va a beneficiar, cuando hay algo que produce es porque algo bueno va a salir de lo que tú estás pasando. Puede ser fuerte, puede ser grande, puede ser pequeño, algo Dios, dígale ahí, algo Dios está haciendo, díselo por favor, algo Dios está haciendo. Aleluya. Tu prueba no es para destrucción, tu prueba no es para que enganche los fuertes, es porque algo Dios está haciendo. La Biblia nos enseña, Cristo, después de haber sido bautizado, después de que Jesús fue bautizado, la Biblia dice que fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Ven? Guiado por el Espíritu al desierto. Y la Biblia nos enseña, aleluya, que fue tentado por 40 días. Usted sabe esta historia. Y la Biblia nos enseña que cuando Jesucristo, o sea, cuando Satanás había terminado toda tentación, lo había dejado por un tiempo. Aleluya. Y cuando yo busqué definiciones en esta palabra, aleluya, pude descubrir que tiempo es igual a temporada. Alabado sea el Señor. El Señor comenzó a ministrarme de que nosotros pasamos temporadas. Alabado sea el Cordero de Dios. Simplemente, Gabriel, son temporadas. Y comencé a meditar, pastora, en las temporadas que el año lleva. Aleluya, que tienen un tiempo de comenzar, pero también tienen un tiempo de que se va a terminar. Yo no sé de usted, pero yo siento la presencia de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. La temporada es algo que tiene comienzo, pero también tiene un momento de que se va. Alma mía, no, el Cordero de Dios. Yo soy puertorriqueño, usted lo sabe, ¿verdad? Parezco un poquito dominicano. No me molesta, ¿sabe? Porque Dios es bueno. Y yo viví en Puerto Rico casi toda mi niñez. Y en Puerto Rico hay una temporada. Y en los lugares tropicales hay una temporada que no está en todos los lugares. Por ejemplo, aquí usted sabe que en el norte, cuando yo me mudé para el norte, vi que existían las cuatro temporadas del año, que era invierno, el otoño, la primavera y el verano. Pero en Puerto Rico, en Florida y en estos lugares tropicales está la temporada de tormentas. Vive Dios, aleluya. ¿Verdad? Temporada de tormentas. Y siempre que tengo la oportunidad yo hablo de esto. ¿Tú sabes por qué? Porque hay personas que están pasando por una temporada y no saben que esa temporada está a punto de acabarse. Yo siento algo de Dios en este lugar. Mi alma le da el Dios de Dios. ¿Sabe? Hay una luz en estas últimas semanas. Ahora, Samuel, lo siento, Dios. En estas últimas semanas en Puerto Rico llegó la temporada de la tormenta y comenzaron a haber tormentas que poco a poco se convertían en huracán. Ay, 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 ay. O sea, que hay temporal, ay, hay temporales que vendrán más fuerte y hay temporales que vendrán con mayor ímpetu. Pero ¿sabe algo? Así como vienen, así también se tienen que ir. ¿Sabe? Yo tengo un problema porque si usted no lo hace es que tengo ganas de correr. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Y siempre que hablo de esto me acuerdo de aquel huracán que le llaman el huracán Hugo. Óigame, aquel huracán que azotó a Puerto Rico tan fuerte. Ah, el 89 por ahí, ¿verdad? Óigame, hermano, tan fuerte que mucha gente fue y perdió sus pertenencias acá hasta la basanda. Oye, hay personas que perdieron familiares, hay personas que perdieron pertenencia, hay personas que perdieron grandes cosas. Y yo recuerdo que cuando las personas volvían a sus casas, tenían que irse llorando nuevamente porque su casa estaba en el suelo. Alma mía, alaba a Dios. Cuando volvían a su pertenencia, veían que todo estaba derribado. Aleluya. Pero ¿sabes algo? Dios es poderoso. Alguien diga, Dios es poderoso. Porque aunque la tormenta llegó, esa tormenta se va a acabar. Y después de esa tormenta, lo que viene es algo. Ay, mi alma, alaba a Cristo. Después de toda tormenta viene un momento de bonanza. Después de toda tormenta viene un momento de gloria. Después de todo huracán que te azota, que te derriba, oye, hay algo que te dice, tú no te vas a rendir, porque todavía hay algo para ti. ¡Aleluya! Mi alma adora a Dios. ¡Aleluya! Tú eres poderoso. ¡Gloria a Dios! Alguien diga, no me rendiré. Temporales que azotan los matrimonios. Aleluya. Temporales que azotan a los niños. ¿Sabe? Cuando se manifestó este virus de Ebola, recuerdo que hace como 2 semanas nosotros estábamos en la ciudad de Alford y nos hospedaron en un hotel cerca de la ciudad. Cuando llego a mi casa, y me gusta ver las noticias y leer el periódico, veo que había un caso de Ebola en la ciudad de Hartford. Se me fue el mundo. Comencé a pensar en mi niña. Wow, mi bebé. No podía estar tranquilo. Pero fui, el próximo domingo fui a una iglesia. Y mientras me gozaba en el servicio, una dama, Dios la usó bien poderoso y dio una palabra que me dio a entender que Dios tiene todo bajo control. Y ella comenzó a citar el Salmo 91 y dijo que la palabra dice que ninguna plaga tocará tu morada. Amén. Aleluya. Cuando ella dijo estas palabras, yo me llené de mucha nostalgia, porque entendí que Dios me estaba diciendo tranquilo. ¿Sabe? Hay gente que Dios ha venido, ay Dios mío, que Dios ha venido a decirle en esta noche tranquilo, porque aunque hay un temporal, aunque estás pasando una temporada, no te va a destruir. Alabado sea el Cordero de Dios. Aunque estás pasando una temporada, no va a terminar con tu vida. Alabado sea el Cordero de Dios. Oye, tu ministerio termina cuando Dios le da la gana. Tu vida termina cuando Dios dice. Oye, hay personas que se preocupan porque han llegado al desierto y nada por ningún lado se ve, pero llega el momento que cuando se acabe este desierto, alma mía, alaba a Dios, cuando se acabe este desierto, el momento más grande de gloria lo vas a comenzar a vivir después que salga de la temporada. Había personas que no creían en Jesús. No creían en Jesús. Y mucha gente le decía que era un blasfemo, mentiroso, que no era hijo de Dios. Pero me llama la atención porque fue en los procesos de Jesucristo que comenzaron a reconocer que él era hijo de Dios. Después que Cristo sale del desierto, él va a la sinagoga y le entregan el libro del profeta Isaías. A no todo el mundo se le podían entregar estos libros. Entonces tuvieron que reconocer que él era el maestro. Aleluya. Pero me llama la atención porque cuando Cristo estaba crucificado, cuando Cristo estaba, aleluya, hubieron personas que se burlaron de él y le pusieron una corona de espinas y le pusieron aquel lugar, aleluya, en aquella tabla que decía el rey de los judíos, alabado sea el Cordero de Dios. Y uno de los hombres que estaba
Le dijo, oye, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué tú no te salvas y nos salvas a nosotros? Alabado sea el Cordero de Dios. Y le dieron vinagre para beber. Le enterraron una lanza en su costado. Y él callado no abrió su boca. ¿Sabe por qué hay gente que no ve resultado en medio de la tormenta, en medio de la persecución? Porque abre su boca para defenderse muchas veces. Hay gente que se defiende en vez de dejar que Dios lo defienda. Hay gente que alza su mano para defenderse y abre su boca para defenderse antes de dejar que sea Dios el que lo abasama, antes que sea Dios que lo defienda. Cuando él dio su último suspiro, se rompió el telón, aquel lugar tembló. Los hombres que no creían en Jesús, ¿saben lo que dijeron? Verdaderamente, que ese es el Hijo de Dios. Aleluya, vive Dios. Verdaderamente, que ese era el Hijo de Dios. Y hay procesos que Dios nos va a permitir pasar. Así como lo pasó este hombre, que después que peleó, después que protestó, después que le dijo una palabra a Dios, él sabía que Dios le iba a contestar. Él sabía que Dios le iba a hablar, Gabriel, porque cuando nosotros le hablamos a Dios, siempre le damos una respuesta. Hay un predicador que dice que cuando tú no puedes escuchar a Dios, léelo. He knows what he's talking about, right? Aleluya. Cuando tú no puedas escuchar a Dios, léelo. Y Habacuc dijo, bueno, me voy a parar sobre mis pies y voy a esperar a firmarme. A ver qué se me dirá tocante a mi queja. Qué cosa tan terrible. Él sabía que Dios le iba a hablar. Entonces Dios le dice, aunque la visión tardará por un tiempo. Aunque la visión tardará por un tiempo, espérala. Ahora, es ahí donde a nosotros nos duele un poquito más. Porque ¿qué pasa cuando Dios te dice tienes que esperar? Gloria a Dios. Le pediste salvo a Dios y Dios te dijo espera. Ahora se work for us. El puertorriqueño, especialmente el súper desesperado. Me imagino que Habacuc era puertorriqueño. Aleluya. Yo soy bien desesperado para las cosas de Dios. Y cuando no veo algo, comienzo a llorar y todo. De Dios, y Dios le dijo, espera. Pero nosotros, los que Dios nos ha dado, la unción y la autoridad que Dios le ha dado a sus siervos, no es cualquier cosa. Cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, la Biblia dice que les entregó poder y autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. O sea que lo que Él nos había dado era sobrenatural. Aleluya. Entonces aquí vemos que este hombre me parece que se acordó. ¿Sabe? Nosotros llega un lapso de tiempo que nos da deseo de rendirnos. Nos da deseo de enganchar los guantes hasta que nos acordamos los momentos de gloria. Hay una alabanza que Gabriel escribió y es una de las mejores alabanzas que él ha escrito, que fue cuando el salmista Asaf comenzó a quejarse delante de Dios y le decía, no me has dejado pegar los ojos, no me has dejado esto, no me has dejado lo otro. Y él dijo, traeré a la memoria las victorias pasadas. ¿Sabe lo que este hombre estaba diciendo? Me voy a acordar de los momentos de gloria. Y el Dios que yo le sirvo es el mismo Dios que yo le servía hace 5 años atrás, que yo pude ver su gloria. Las cosas no han cambiado. Él sigue siendo, ay, 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 él sigue siendo el mismo. Es ahí que nosotros nos acordamos, espérate, verdaderamente que el Dios que yo le sirvo, en Él no hay sombra de variación. El Dios que yo le sirvo sigue siendo poderoso. Aleluya. Inclusive la Biblia dice que su poder se perfecciona. O sea, que si yo estoy en alguna debilidad, mi debilidad hace que su poder se perfeccione. Alma mía, alaba a Dios. En otras palabras, el poder de Dios entra en acción en medio de una debilidad, en medio de una prueba, en medio de una angustia.
poder de Dios preparado para que nosotros lo usemos, para que lo pongamos en práctica. Armadura de Dios. Tú eres poderoso. Para que lo pongamos en práctica. Me parece que Habacuc se acordó del poder y del llamado que Dios le había dado. ¿Sabe? Soy de las personas que pienso que Dios no le da poquita unción a nadie, ni mucha unción a nadie. No me cabe en la cabeza poquita y mucha unción.